Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de RutaCerecera.com. Estamos acá nuevamente en el Ámbar, local, bueno, aquí en Talca, la ciudad de Talca. Estamos nuevamente con Emanuel. Estuve Hola. Viendo yo, acordándome del episodio anterior, que fue hace 4 años. 4 años, sí. Se encontró muy en la esquina. Fue el episodio número 86. Y no sé si nos puede contar un poco acerca de lo que ha pasado. Bueno, desde esa época se cambiaron de local, ahora está más grande el Ámbar. ¿Cómo fue un poco ese cambio? Sí, no, estábamos en el local pequeño allá y resultó que, bueno, justamente unos amigos que tengo acá que tenían el local y se iban a cambiar de local y me dijeron: Emma, mira, tenemos esta posibilidad de ampliar, de nosotros nos vamos a cambiar y si vos querés ampliarte, qué sé yo. Y ahí, bueno, elegimos las variables y qué sé yo, y nos animamos, incluso porque era en pandemia, era post pandemia, cuando todos pensábamos que iba a pasar todo en septiembre y que después de septiembre iba a estar todo perfecto. Entonces nos animamos y nos cambiamos para acá. Y ahí hicimos, bueno, realmente toda la transformación de este local, siguiendo más o menos los parámetros que teníamos allá, pero bajo el volumen. Y eso nos animamos y tuvimos como ese septiembre que fueron, creo que acá fueron 15 días o 20 días, algo así. Después fase 1 hasta noviembre, 14 de noviembre, y ahí salimos de fase, y ahí tuvimos hasta enero, y enero de vuelta, bueno, lo que nos pasó todo, bueno, fase 1, fase 2, claro. O sea, alcanzaron a cambiarse, pero antes de la pandemia. Durante la pandemia, con los altibajos de la pandemia. Yeah. Y ahí sobreviviendo con el delivery. Después lo que hicimos fue, si bien teníamos el crawler, después implementamos el crawler, o sea, compramos una enlatadora pequeña, obviamente. Yeah. Y también con eso ofrecíamos a los clientes el enlatar. Y eso también fue bastante bien, la verdad que nos ayudó bastante en el tema del delivery. Porque por todos los canales de venta que teníamos, tenemos nuestra página web, teníamos obviamente las típicas plataformas que ya Uber Eats, Rappi, y ahí fuimos como canalizando la venta. Y hasta que, bueno, después ya este año se empezó a encarar un poco más con el tema de la vacunación y todo, empezó a encarar un poco más, y empezaron las aperturas paulatinas, y ahora estamos por suerte con sobrevivimos. A la embestida. Así que bien. Sí, no, está súper interesante, está súper bueno. ¿Y cómo ha estado el tema de la cerveza aquí en general de la zona? Porque igual al parecer han aparecido nuevas cervecerías. Sí, han aparecido, no sé, y han desaparecido. O sea, es parece que ese es como lo típico que ocurre en todos lados, al parecer. Sí, hay muchas que han desaparecido y también han aparecido. Y lo que sí se notó, igual en la pandemia, los cerveceros como que le dieron más importancia a la calidad de la cerveza. Y fueron en aumento. Entonces, las cervecerías locales han crecido bastante en cuanto a calidad y también en cuanto a posicionamiento, porque hay muchas cervecerías que antiguamente, por ejemplo, estaban en nuestro local y ahora están posicionando en otros lugares, incluso botillerías, porque canalizan otras las ventas también con botella o lata. Claro. Y bueno, se van expandiendo también, lo cual es bueno, porque nosotros cuando empezamos éramos solamente nosotros y las ferias, por ejemplo, y ahora va más allá. Y la pandemia a ellos también la ayudó mucho con el tema del delivery, ellos se abrieron mucho mercado con el tema de su delivery propio de las cervecerías. Lo cual, si uno lo ve, también es un buen juego para nosotros, porque la gente conoció la cerveza, se la llevaban a la casa, y hoy por hoy viene a los locales, que tienen cerveza artesanal, a consumir eso que probaron en la pandemia, justamente. Entonces, o sea que hay un nuevo público entonces. Sí, hay un nuevo, exactamente, hay un nuevo público. Así que eso la verdad que es bastante positivo, bastante positivo. Porque antes estaban las ferias. La feria dejó de existir. Los cerveceros llevan la cerveza a la casa y ahí tenemos a ese público de vuelta. Porque obviamente los mismos cerveceros nos ayudan a nosotros. Dicen, tengo mi cerveza en tal lado. Claro. Muy bien. Claro. No, y de hecho, volviendo al tema del nuevo local, bastante más grande, y de hecho estamos aquí afuera porque adentro está todo pasando, claro, está la música y todo eso, entonces por eso preferimos salir. Y así que bueno, está interesante. Ahora ya tienen 15 líneas, 15, sí, 20, 20 es el tope que tenemos planificado. La próxima semana ya llegamos a los 20. Obviamente fuimos también paulatino por el tema de
la verdad es que no nos arriesgamos tanto por esto, fase 1, fase 2, ya estamos en fase 4 acá en Talca. Entonces, ahora sí, vamos con todo, en realidad. Y como siempre, defendiendo a las cervecerías locales, siempre. Y vamos a empezar a implementar, como tenemos 20 líneas, que es bastante, implementar todo lo que es lo que nos piden nuestros clientes. Entonces, cerveza de Santiago, más cerveza de Valdivia, y ahí nos vamos manejando. Claro. Ya, pues está súper interesante. No sé si tiene algún mensaje. Nosotros, bueno, estaremos aquí por un tema geográfico, probablemente viniendo más seguido aquí a Talca. Sí, no, básicamente, que más que nada, al que vea esto y es cliente metro, la verdad, agradecer todo el soporte que fueron este año y medio, que fue complicado para todo el rubro, ¿no? Y por seguir viniendo, y por seguir confiando, y es eso. Vamos, como siempre tirando para adelante, y hay cosas que mejorar en todos nosotros, pero siempre apostando a más, porque en Talca igual les falta también esa cultura, tampoco está creciendo, claro. Pero siempre apostando a un poquito más. Así que, y gracias a ti, la verdad, por tomarte tu tiempo y esta entrevista, la verdad. Ya, pues muchas gracias. Nos estaremos siguiendo viniendo aquí a Ámbar, que ahora está más grande. Más grande, sí, es más grande, más lugar adentro. Tenemos la terraza interior, que está bastante bonita. Tenemos la terraza de afuera, la que da a la calle, que también está buena, más amplia, así que. Hay harto espacio y hay harta cerveza y harta comida también. Así exactamente. Tenemos un poquito de todo ya. Sí. Nos fuimos expandiendo. Sí. Así, gracias a todos. Ya, pues, gracias.